Hola chicos, bienvenidos a Tutti Frutti. No saben todo lo que pensamos para ustedes. El tiempo que estuvimos trabajando. ¿Para qué? Para traerles lo mejor. Yo soy Ale. Y te dije, ¿no? Esto es Tutti Frutti. Acá pasa de todo. Vamos a tener cuentos con el Había Una Vez. Vamos a tener trabalenguas y adivinanzas en Semelengua la Traba. Y muchas cosas más. No, hoy todo no te voy a contar. Vamos de a poquito. Pero mirá qué lindo nos quedó. Mirá, ¿viste lo que es Tutti Frutti? Y la biblioteca que tenemos atrás. ¿Sabés dónde estamos, no? En ismradio.tv, en el Instituto Sudamericano Modelo. Esta es nuestra casa. Y hoy vamos a compartir un programa con vos. ¿Me acompañás? Llegó el momento de Había Una Vez. Y hoy vamos a escuchar Lobo Está, de Jacquelina Romero y Laura HRBR, de Editorial del Naranjo. ¿Vamos? Lobo está. Una mañana en el bosque, los animales están jugando. Están jugando y cantando una canción que dice así. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Estoy tratando de levantarme, dice el lobo. El lobo está muy dormido, tapado hasta acá con la frazada y quiere dormir un ratito más, aunque sea un ratito más. Intenta apagar su despertador, pero, oh, oh, no lo logra y suena. Y el pobre lobo se despierta. Mientras tanto, en el bosque, oh, llegan más animales. Mirá, ya son tres. Ahora juegan a las cartas y mientras juegan, cantan una canción. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy lavando los dientes, dice el lobo. El lobo, muy cansado, muy dormido, se acerca al baño, toma su cepillo de dientes, toma el dentífrico y le pone mucho. Mucho, bastante. Le pone, más bien dicho, un montón. Y se pone el cepillo a la boca y ¡ah! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Ah! ¿Por qué será que la menta extra picante es tan picante, extra fuerte? ¡Ah! ¡Ah! Pobre lobito, tiene que servirse un vaso de agua. Y escupir. Y otro vaso de agua. Y escupir. Y un tercer vaso de agua. Y escupir y ahí, ¡ah! ¡Qué alivio! Mientras tanto, en el bosque, ¿qué estará pasando? Cada vez son más los animales que se acercan. Ahora juegan a la pelota. Y mientras juegan, cantan su canción. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Me estoy vistiendo! Dice el lobo. Y el lobo busca por acá, busca por allá, busca por acá, busca por allá, busca por acá, busca por allá, hasta que dice, ¡acá está! ¡Lo encontré! Encontró sus calzoncillos favoritos, los que tienen autitos. Se pone los calzones, después los pantalones, la remera, y se mira al espejo y dice, ¡ah, pero qué elegante que estoy! En el bosque, los animales se van acercando. Algunos ahora juegan al sube y baja. Otros están en las hamacas. Pero todos los animales cantan su canción. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Estoy hablando por teléfono, dice el lobo. El lobo está hablando por teléfono. Lo llamó su tía Paquita. ¡Hola, lobito de mi corazón! ¿Cómo está el lobito de la tía? ¡Muy bien, tía, muy bien! ¿Cuándo vas a venir a traerme tus ricas milanesas? ¡Te extraño tanto, tía! ¡Ay, ya voy a ir, mi lobito bonito! ¡Voy a ir cuando tu tío me arregle la bicicleta! ¡Tía, te tengo que dejar porque me parece que me están llamando! Efectivamente, los animales en el bosque jugaban, algunos a la rayuela, otros en las hamacas, jugaban y cantaban, le cantaban al lobo. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está.
lobo está? ¡Me estoy peinando!, dijo el lobo. El lobo primero se pasó el peine fino y sacó todos y cada uno de sus piojitos. Y después puso en funcionamiento su nuevo secador de pelo en máxima potencia. La lengua se le fue a un costado y después quedó muy, pero muy esponjosito. Los animales se iban acercando. Los animales seguían jugando ahora a las escondidas. Y jugaban y le cantaban la canción. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¡Lobo está! ¡Estoy desayunando!, dijo el lobo, que se iba a hacer un desayuno muy livianito. Un par de huevos fritos con un poco de panceta y un licuado de kiwi, ciruela, banana, una chocolatada. ¡Ay, qué rico mi desayuno! Los animales se acercan y se acercan cada vez más a la casa del lobo. Más y más cerca, más y más cerca, más y más cerca. Y le cantan al lobo la canción. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Sí! El lobo dijo que sí. El lobo ya está, va a salir. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? El lobo sale de su casa, se encuentra con los animales que hacen una gran ronda y lo invitan a jugar. ¿Querés jugar con nosotros? ¡Sí, seguro! ¿Seguro? ¡Segurísimo! Y entonces los animales le cantan al lobo otra canción. A la ronda de los amigos te invitamos a jugar. Ven, lobo querido, que con nosotros te divertirás. ¿Lobo está? Ha terminado.